Me lo regaló Alema. ¿No es lindo? Mira, tengo un montón ahí. Sí, se ve muy bonito. ¿Cómo me queda? Te queda perfecto. Oye, tu amiga debe tener bastante plata, ¿no? Porque se nota que es cosa fina. ¿Ves la diferencia con la ropa que yo compro? Bueno, cuando puedo comprar. Amor, no te preocupes. Cuando tú termines, vas a poder trabajar en lo que desees, ganar la plata que quieras y comprarte lo que te dé la gana. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy pensando en exportar mis tejidos. Es una buena idea. Pero, ¿con qué plata, ma? Para eso se necesita capital. Sí, bueno, pero es que yo tengo un poco de platita guardada. Ay. Laca, tengo dos entradas para el cine. ¿Vamos? Tampoco voy a aceptar tan rápido. No sé si pueda. Tengo que estudiar. Pucha, flaca, anímate pues. Es una función especial, solo para invitados. Va a estar toda la gentita. Hace tiempo que quería invitarte a salir, pero no podía porque mi papá me tenía amarrado en la fábrica. Quería que vaya a ver a los trabajadores, a hacer un montón de cosas. Quiero empezar mi propio negocio. ¿Ah, sí? ¿De qué? Importación de laptops de última generación. ¡Wow! Oye, pero para eso se necesita como que muchas plata, ¿no? Sí. Sí, ya tengo algo ahorrado. Solamente me falta un poco para poder empezar. ¿Pídeselo a tus papás? No. No, quiero salir adelante yo solo. Estás muy guapa hoy. Gracias. Oye, ¿qué pasa? Yo sé que te gusto. Sí, pero... Hola. Hola. Soñé contigo anoche. Ah, sí. ¿Y qué soñaste? Mejor no te cuento. Tonto. Oye, estuve pensando sobre lo que hablamos ayer. ¿Sobre qué? Hablamos muchas cosas. ¿El negocio de las computadoras? ¡Ay, sí! Oye, me parece buenísimo. ¿Por qué no somos socios? ¿En serio? Sí, claro. Podríamos trabajar juntos. Le demostramos así a nuestros papás que no los necesitamos. Oye, me encanta la idea. ¡Sí! ¡Sí! Mira, yo tengo un poco de plata y podemos utilizarlo, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Cuánto tienes? A ver, déjame ver. Aquí tenía un voucher. Aquí está. Mira, eso es lo que tengo. Con esto no nos alcanza ni para comprar dos computadoras misiasas. ¿En serio? O sea, yo sé que no es mucho, ¿no? Pero puede servir para algo. No, se necesita inversión, mucha inversión. ¿Cómo cuánto? Más. Mucho más. Es que para ganar bien tienes que invertir bien, pues. Dijiste que tenías una buena noticia. Sí. ¿Y? Conseguí el dinero. ¿En serio? Sí. A ver. Mira. ¿De dónde has sacado todo esto? Ay, eso no importa. Es suficiente, ¿no? Sí, sí, claro. Nos alcanza. Oye, ¿a dónde vas? Donde mi amigo. No vaya a ser que venda todas las computadoras. Ah, vamos, ¿no? No. Es que es una zona media peligrosa y mejor no. Pero espérame acá, yo regreso. Ok, ok. Pero no te demores, ¿eh? Claro que no. Mira, Tere, estos son los requisitos de la exportación que me dio Pepito. Muchas gracias.
Dile a Pepe que muchas gracias, de verdad. No tienes nada que agradecer, ya te he dicho, Tere. Él lo hace con mucho cariño. Además, me dijo de que si tú quieres, él puede ya comenzar con alguno de los trámites. ¿De verdad? Ay, dile que me ayudaría un montón, de verdad, porque yo no sé hacer esas cosas. Me enredo, soy una nulidad. Más bien, le voy a ir dando algo para que vaya avanzando. ¿Ya? ¡Ya! No, busca bien. Ahí debe estar. No, busca bien. Nunca imaginé que podías darme un dolor tan grande. Mamita, te voy a devolver todo el dinero que te robé. Mami, por favor, perdóname, mamá. Eso es lo que menos importa. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? Y le conté todo lo que pasó y le pedí que me ayude a conseguir trabajo en el restaurante. Amiga, creo que te vas a demorar un poquito en conseguir ese dinero, ¿ah? Trabajaré 2, 3 turnos, no sé. Lo único que me importa es devolverle el dinero a mi mamá. Hay otra cosa que no te he dicho. ¿Ay, qué? Ay, no me asustes. No te preocupes. Es sobre Nicolás. ¿Qué tiene Nicolás ahora? No me digas que es otro estafador, no sé. No, nada de eso. Al contrario, es un gran chico. Y cero misio. No, ¿y cómo trabaja en un restaurante entonces? Sus papás son los dueños de la cadena de restaurantes. Y él y sus papás pensaron que si él quería entrar a la empresa familiar, tenía que hacerlo desde abajo. Nicolás. ¿Quiere que nos veamos hoy día otra vez? ¿Socio de mi mamá? ¿Tú? Desde que te fuiste lo estuve pensando y me parece muy buena idea. Los tejidos hechos a mano y de buena calidad como los que estoy seguro tu mamá hace son muy apreciados en el exterior. ¿Me estás diciendo eso en serio o solo porque te quieres ayudar? Completamente en serio. De verdad, me parece una buena oportunidad de inversión. Pero es que yo no puedo aceptarlo. En serio, siento que me estás dando algo que no merezco. Mira, no estoy haciendo esto para quedar bien contigo. De verdad, me parece un buen negocio. Bueno, en todo caso, la que debe aceptar o no tu propuesta es mi mamá, no yo. No. Buenas tardes, señora. Está yendo. Bien. Mañana enviamos nuestra primera remesa. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Sí. Oh, ¡felicidades! Sí. Oh. ¿Sabes qué? Nicolás es muy inteligente, es trabajador y además yo creo que está enamorado de ti. Ay, mami, no quiero pensar en eso. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? Él es un buen chico. Yo estoy segura que harían una linda pareja ustedes. Pero yo no te voy a convencer. Lo voy a dejar a él que lo haga. ¡Sorpresa! Mira, preparé esta tarta para esta ocasión especial. Ay, no soy una experta ya, pero me quedó bien rica ya. Ya tenemos listo también para enviar mañana nuestro primer lote de mercadería. Un minito para eso. Ayudo, señora. Sí. Oye, amiga, no sabes. Atraparon a Richie. No. ¿En serio? Sí. Le di su celular a la policía y lo encontraron por el GPS. No. Él muy tonto lo había dejado encendido. ¿Puedes creerlo? Creo, de verdad. Sí. Y había estado estafando un montón de chicas con la misma idea del negocio propio. Las agregaba a Friends y las enamoraba. Pero ya no podrá hacer eso porque ahora está en la cárcel. Ay, ojalá se quede ahí. Oye, encontraron parte del dinero que te robó. No todo, pero bastante. Ya le dije a tu mami. Mañana pueden ir a recogerlo. ¿De veras, vale? Sí. Ay, gracias, amiga. Qué linda. No sé cómo
Durante mucho tiempo viví tratando de aparentar lo que no era, sin saber que de alguna manera eso me estaba haciendo daño. Hoy descubrí que una de las cosas más importantes en la vida es ser uno mismo, y que las personas que de verdad nos quieren nos van a aceptar como realmente somos y no por lo que aparentamos ser.